El Imposible Realizado, 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Muy buenas tardes a todos. Hoy, martes 15 de septiembre del 2020, siendo las 2 de la tarde, hora local, enviamos nuestro cálido abrazo a todas las personas que en este momento asisten a este nuevo acto del 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Celebramos los 30 años de existencia y lucha por el cambio cultural desde las potestades de la poesía. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida al poeta Richard Berengarten, quien desde el Reino Unido nos acompañará con su poesía. Mi nombre es Santiago Hoyos y les cuento que la 30ª versión del Festival Internacional de Poesía de Medellín se está transmitiendo desde una plataforma virtual que recrea el mapa del mundo, permitiendo la visualización en vivo y en diferido de todas las actividades, y pueden acceder a ella a través de la página web www.festivaldepoesiademedellin.org. Queremos y debemos manifestarles que la realización de este festival número 30, de este Festival Internacional de Poesía de Medellín, se hace posible por la compañía generosa de los cerca de 200 poetas que nos acompañaron, además de un dedicado grupo de traductores, lectores, presentadores, intérpretes y personal técnico, y que contó con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Cultura Ciudadana, así como por el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Concertación Cultural. Y finalmente, gracias a la Fundación Right Livelihood Award y Confiar Cooperativa Financiera. Richard es un poeta de gran trayectoria en la experiencia poética. Ha sido pionero de los festivales internacionales de poesía a nivel mundial y en 1975 fundó el Festival Internacional de Poesía de Cambridge. Durante muchos años ha estado profundamente involucrado con el tema de la poesía y de la ecología. Así que démosle una bienvenida a este poeta, a Richard Berengarten, a esta celebración, y le expresamos nuestra gratitud por su importante participación. Bueno, Richard Berengarten nació en Inglaterra en 1943. Él es poeta y ensayista, autor de 25 libros. Su obra ha sido traducida a más de 100 idiomas. Profundamente influido por su amigo y mentor Octavio Paz, a quien conoció en 1970, los libros de Richard en español incluyen Árbol, Las manos y la luz y Luz negra. Obtuvo el premio Eric Gregory, el premio de poesía Keats, el premio Duncan Lawrie, el premio judío trimestral Wingate, el premio Manada en Macedonia, el premio Carta de Morava en Serbia y el premio Shu Shimo Sauce Plateado, entre otros reconocimientos. Fundó en el 2016 el proyecto Árbol, que combina poesía y ecología y es especialmente relevante en el contexto actual de crisis global por el cambio climático. Como performer frecuente y popular de poesía, así como teórico experto y estimulante de poética, Richard recibe múltiples invitaciones a eventos internacionales de poesía. Así que, Richard, muchas gracias. Tenemos el placer de tenerte aquí con nosotros. Hello, it's great to be with you at the Medellin International Poetry Festival, and I'm talking to you from my home in Cambridge, in England. Bueno, el poeta dice que se siente muy agradecido de estar aquí acompañándonos en este Festival Internacional de Poesía de Medellín y que nos habla desde su hogar en Cambridge, en Inglaterra. Now, I'm going to present 6 poems or extracts of poems to you. And after each one, my friend, the Colombian poet Santiago Hoyos, who you have just heard, will recite them to you in Spanish.
My huge thanks to you, Santiago, and to all my translators, to Clara Janes in Madrid, and to Paul Scott Derrick and Miguel Teruel in Valencia. Bueno, dice el poeta que va a leer 6 poemas y extractos de poemas, y después de cada uno, pues yo, Santiago Hoyos, voy a leerlos en español. Y el poeta quiere agradecer pues también a sus traductores de estos poemas que vamos a leer a continuación, en especial a Clara Janés en Madrid, a Paul Scott Derrick y Miguel Teruel en Valencia. Now, the first piece is an extract from a poem entitled Tree, Arbol. This poem is a song, a chant, a kind of mantra. It celebrates the spirit of the tree and of the forest. I wrote it 40 years ago in 1980, and since then it's been translated into many different languages. Bueno, ese primer poema que vamos a leer es un extracto de un poema llamado Árbol. Este poema es un canto, es una canción y una especie de mantra, y celebra el espíritu del árbol y del bosque. Richard lo escribió hace 40 años, en 1980, y desde entonces ha sido traducido a muchos idiomas. Trees give us oxygen to breathe, and poets are born on breath, from spirit, from inspiration, from imagination. Just as language is the soil of poems, so poems are the soul of language. Soil and soul, soul and soil. And poems, like trees, give us breath, spirit, inspiration, and imagination. Bueno, dice el poeta que los árboles nos dan oxígeno, nos permiten respirar, y los poemas nacen del aliento, del espíritu, de la inspiración, de la imaginación, así como el lenguaje es el suelo fértil de los poemas. Y los poemas son, pues así como esto sucede, los poemas son de alguna manera el alma de un lenguaje. Así que suelo y alma, alma y suelo, que en inglés tendría pues como una especie de juego de palabras estos dos términos. Y los poemas como árboles, pues nos dan aliento, nos dan espíritu, nos dan inspiración y nos dan imaginación. Have we lost the connection? No. You can start reading your poem. I think we had some trouble with the connection, but we're back on again now. So I will now read the poem Tree. Tree. Tree planted in my core, spreading, growing tree of songs, many branched flame tree rooted in death, blood bathed, breath blown, bone fibered body tree, elemental tree in a seed, full-throated, thousand-tongued, thick-skinned, creaking tree, enduring thunder, wind-eroded, snow-bound survivor tree, skeletal under storm clouds, budding slow through despair, thrusting hopes of high skies, cirrus strewn Milky Ways, and birds returning, wakening, sleep-laden tree,
tree of dreams and visitations, circled in memories, close grained spring wood and summer wood, leaved with hair of fallen heroes, snake wreathed, giant guarded, threaded with voices and children's laughter. Tree of spirits, tree of secrets, buried in heaven, to flower through veins, arteries, nerves, capillary tree, meristematic, your taproot drowned in infinite skies, I descend up and ascend down. Rod of aeons, of Alan Cadmon, Jesse, David, and Sataniel, and Moses on the high mountain, Buddha tree, Tilopa tree, Zen tree, Tantric tree, Kali's tree, dancing on skulls, volcanic tree of Ashtaroth, Lilith, Ishtar, and Astarte, nurturing moss and lichen, mold gathering mushroom tree, mother of orchids and mistletoe, tree of dryads, tree of druids, where the spider weaves and the rooks nest and the bat glitters and the kestrel waits. Tree of lives, of consciousness, generative language tree, speaking names, telling stories, histories, transformations, deathless tree, deathless tree, tree of comrades, of airs I breathe, unpruned, untamable, immortal tree, overarching freedom tree, tree of love, tree of justice, human rainbow, blossoming. Árbol. Árbol plantado en mi centro, que se extiende, crece. Árbol de cánticos, de innumerables ramas, de llama árbol arraigado en la muerte, bañado en sangre, insuflado de aliento, con fibras de hueso, corporal árbol elemental. Contenido en una semilla, todo garganta, dotado de mil lenguas de densa piel, árbol crujiente, soportando el trueno, erosionado de viento, bloqueado por la nieve, árbol superviviente, esquelético, bajo nubes de tormenta de lento brote, a través de la desesperación, empujando esperanzas de altos cielos, salpicados de cirros, vías lácteas y pájaros que vuelven, despertando, árbol cargado de sueño, cercado de recuerdos, de ceñidas vetas, madera de primavera y madera de estío, árbol de sueños y apariciones con hojas de cabello de héroes caídos, donde se enrosca la serpiente, guardado por gigantes, ensartado de voces y risas de niños. Árbol de espíritus, árbol de secretos, enterrado en el cielo para florecer a través de venas, arterias, nervios, árbol capilar meristemático, tu raíz central ahogada en cielos infinitos, descendiendo hacia alto, haciendo hacia hondo, vara de ones de Adán, Cadmón, Jesé, David y Sataniel. Y Moisés en la alta montaña, árbol de Buda, árbol de Tilopa, árbol Zen,
árbol tántrico, árbol de Kali que baila sobre calaveras, árbol volcánico de Astaroth, Lilith, Ishtar y Astarte, que nutre musgo y liquen creando moho, árbol de hongos, madre de orquídeas y muérdago, árbol de dríadas, árbol de druidas donde la araña teje y los grajos anidan. Y el murciélago revolotea y el cernícalo aguarda, árbol de vidas, de conciencia, generador. Árbol del lenguaje, que dice nombres, que cuenta cuentos, historias, transformaciones. Árbol sin fondo, árbol sin muerte, árbol de camaradas, de aires que respiro, no podado, indomable. Árbol inmortal, en un arquearse imposible, árbol de libertad, árbol de amor, árbol de justicia, arcoíris humano floreciendo. Thank you, Santiago. Next, two poems from a book entitled The Blue Butterfly. This entire book is based on two true stories as its starting point. First, a massacre that happened in Yugoslavia in 1941 during the Second World War when Serbia was occupied by the Nazis. Bueno, los siguientes poemas vienen de un libro llamado La mariposa azul. Todo este libro está basado en dos historias reales que empiezan pues en dos puntos de partida diferentes. Y el primero es una masacre que tuvo lugar en Yugoslavia en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Serbia fue ocupada por los nazis. Between the 18th and the 21st of October 1941, 2,797 citizens of the town of Kragujevac were rounded up and massacred in reprisal for an attack on a German convoy by Serbian partisans. Bueno, durante el 18 y el 21 de octubre de 1941, 2,797 ciudadanos de un pueblo serbio llamado Kragujevac fue rodeado y masacrado. Este grupo de personas, todas murieron en represalia por un ataque a un convoy alemán por soldados serbios. Most of these innocent victims were men and boys. Some women and girls were murdered too. The children were taken out of their school lessons and then shot. La mayor parte de las víctimas fueron hombres y niños. Algunas mujeres y niñas pues también fueron asesinadas en esos dos días. A los niños los sacaban de las escuelas y les disparaban ahí mismo. The second point of departure is when I visited the site of the massacre in 1985, just as I was queuing to get into the Memorial Museum, a little blue butterfly sat on the forefinger of my left hand, my writing hand. There it is. Bueno, y que el segundo, digamos, como punto de partida para estos poemas, fue una visita que tuvo Richard al lugar de la masacre en 1985. Y mientras estaba haciendo la fila para entrar al museo, una pequeña mariposa azul se posó sobre su dedo izquierdo. Y sobre su índice de su dedo izquierdo, y esa es precisamente la mano con la que escribe Richard. This experience was a kind of epiphany for me, so you can see the photograph with a butterfly on my finger, and even this is an old photo, and not very clear, I'd like you to see it. Esta experiencia fue como una especie de epifanía para el poeta. Ahí pues ustedes están viendo una foto en pantalla que es una foto vieja, no es muy clara, pero él se las quería mostrar.
Esa es una foto de ese momento. Now the butterfly, as you know, is a symbol of the soul. And as soon as I got back home to England, I wrote the poem that you're going to hear next. It seemed almost to write itself. The poem honors the souls of these dead men, women, and children of this small Serbian town. La mariposa, como ustedes deben saber, es un símbolo del alma. Así que el poeta, en cuanto llegó a su país, a Inglaterra, escribió este poema que ustedes escucharán a continuación. Y el poema parecía como escribirse solito, escribirse a sí mismo. Y este poema, pues, de alguna manera honra las almas de estos hombres muertos, de estas mujeres, de estos niños en este pueblo serbio. And later I went to live in Yugoslavia and I stayed there for 3 years. I was following this butterfly. Y luego él se fue a vivir a Yugoslavia y permaneció allá durante 3 años. Y lo que él hizo fue perseguir a esa mariposa. The blue butterfly. On my Jew's hand, born out of ghettos and shtetls, raised from unmarked graves of my obliterated people in Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia. On my hand, mothered by a refugee's daughter, first opened in Blitz London, grown big through post-war years, safe in suburban England. On pink, educated, ironical left hand of a parvenu, not quite British, pseudo-gentleman, which first learned to scrawl its untutored messages among Latin-reading, rugby-playing militarists in an elite boarding school on Sussex's green downs and against the cloister walls of Puritan Cambridge. On my hand, weakened by anomie, on my writing hand, now of a sudden, willingly stretched before me in Serbian spring sunlight, on my unique living hand, trembling and troubled by this May visitation, like a virginal leaf, new sprung on the oldest oak in Europe, on my proud, firm hand, miraculously blessed by the 2,800 martyred men, women, and children fallen at Kragujevac. A blue butterfly simply fell out of the sky and settled on the forefinger of my international bloody human hand. La mariposa azul. Sobre mi mano de judío, nacida de guetos y shtetls, alzada entre las fosas anónimas de mi pueblo aniquilado en Alemania, Letonia, Lituania, Polonia y Rusia. Sobre mi mano alumbrada por la hija de un refugiado que se abrió por primera vez entre las bombas de Londres y se hizo grande, protegida en la Inglaterra urbana de los años de posguerra. Sobre mi mano izquierda, sonrosada, educada, irónica, la de un advenedizo no del todo británico pseudo caballero que aprendió los garabatos de sus mensajes autodidactas entre militaristas que jugaban al rugby y estudiaban latín en un internado de élite en las verdes colinas de Sussex y junto a los muros del claustro en la puritana Cambridge. Sobre mi mano debilitada por la anomia,
sobre la mano con la que escribo, que ahora de repente, de buen grado, se extiende ante mí a la luz de esta primavera serbia, sobre mi mano única y viva, temblorosa e inquieta por esta visitación de mayo, como una hoja virginal recién brotada en el roble más viejo de Europa, sobre mi mano firme y orgullosa, milagrosamente bendecida por los 2.800 martirizados hombres, mujeres y niños que cayeron en Kragujevac. Una mariposa azul descendió simplemente del cielo y se posó en el dedo índice de esta mano maldita, internacional y humana. Thank you, Santiago. Next, another poem from the same book about the same event. Bueno, este es otro poema del mismo libro y sobre el mismo evento. As I'm sure you know, your Spanish word nada is translated into English as nothing, nothing. But in Serbian, nada, the same sound, sounding word, means almost the opposite of the Spanish meaning, hope. So this poem is entitled Nada, Hope or Nothing. Bueno, como nosotros debemos saber, pues la palabra española nada en inglés se puede traducir como nothing, ¿cierto? Pero en serbio, nada tiene un significado completamente opuesto a la nada de nuestro idioma. En serbio, nada significa esperanza. Así que este poema se llama Nada, Esperanza o Nada. So the butterfly then in this poem symbolizes not only the soul, the anima, but also hope, esperanza. And the poem ends with the word hope repeated in five languages. Significantly, the last language mentioned is German. Así que este poema termina con la palabra esperanza dicha en cinco idiomas diferentes, ya que la mariposa pues no solamente es un símbolo del alma, sino que también es un símbolo de esperanza. Y de forma significativa, la última, digamos, palabra es en alemán, y es la palabra nada en alemán, mencionada entonces en este poema. Nada, hope or nothing. Like a wind-blown seed, not yet rooted, or petal from an impossible moonflower, shimmering, unplucked, perfect, in a clear night sky. Like a rainbow without rain, like the invisible hand of a god stretching out of nowhere, to shower joy, brimful from plenty's horn, like a greeting from a child unborn, unconceived, like an angel bearing a gift, a ring, a promise, like a visitation from a twice-redeemed soul, like a silent song sung by the ghost of nobody to an unknown, sweet and melodious instrument buried ages in the deepest cave of being, like a word only half heard, half remembered, not yet fully learned, from a stranger's language the sad heart longs for to unlock its deepest cells. A blue butterfly takes my hand and writes in invisible ink across its page of air. Nada, el pila, nadiezhda, esperanza, hoffnung. Esperanza,
o nada. Como semilla que lleva el viento sin enraizar todavía, o pétalo de una imposible flor lunar, rielando, intacta, perfecta, en el cielo claro de la noche. Como arcoíris sin lluvia, como la invisible mano de un dios extendida desde la nada, que hiciera desbordar de gozo el cuerno de la abundancia. Como el saludo de un niño no nacido ni concebido, como un ángel portador de un don, un anillo, una promesa. Como la visitación de algún alma dos veces redimida. Como canción en silencio cantada por el fantasma de nadie, al son de un instrumento ignoto, dulce y melodioso, enterrado desde antiguo en la cueva más profunda del ser. Como palabra apenas medio oída, apenas recordada, aún no aprendida del todo en el idioma de un extraño que el corazón triste anhela para librar sus secretos más hondos. Una mariposa azul me lleva la mano y escribe con tinta invisible en su mano de aire. Nada, él pida, nadiejda, esperanza, hoffnung. Thank you, Santiago. Thanks very much. Fine reading. Now, the next poem is taken from a book entitled Black Light. Now, I used to live in Greece, and this book is dedicated to the Greek light and landscape and seascape, the Greek people, the Greek poetic tradition, and in particular to the great Greek poet and Nobel Prize winner, George Sefelis. Bueno, este poema que vamos a leer a continuación viene de un libro llamado Luz Negra. Richard también tuvo la oportunidad de vivir en Grecia y este libro lo dedicó pues, a la luz griega, al paisaje, al mar, a las costas, a la gente griega y a la poética, a la tradición poética de los griegos. Y en particular, pues al gran poeta y ganador del premio Nobel, George Sefelis. Now the book's title, Black Light, comes from one of George Sefelis's finest poems. By black light, Sefelis means the light of passion, blood, tragedy in the soil of the land itself, in absolutely polarized contrast to the extraordinarily brilliant, sparkling quality of the Greek sunlight. So here's the title poem. Bueno, el título de este libro, Luz Negra, viene de uno de los poetas, de los poemas más famosos de George Sefelis, que tiene ese mismo nombre. Y a lo que se quería referir Sefelis con Luz Negra era la luz de la pasión, de la sangre y de la tragedia en el suelo de la tierra misma. Y en un contraste absolutamente polarizado con esa brillante y extraordinaria luz llena de calidad que encontramos allá en Grecia. Y entonces pues Richard nos va a leer este poema a continuación. Black is the light behind the blaze of day. Black is the light behind the blaze of day. Your summons comes clear from the angel's throat. The sun's black horses call your heart away. Though bright the stain of dawn upon the bay, which in celestial ink its author wrote, black is the light behind the blaze of day. Though morning's cloudy mares are dappled grey with the rainbow mane and many-coloured coat, the sun's dark horses call your heart away. Their riders gallop by,
Too swiftly they will trample down the shades, noon kept afloat, black is the light behind the blaze of day. Night's chariot approaches. Don't delay. Haul evening's golden gate up. Cross the moat. The sun's dark horses call your heart away. You scent that whinnying wind. The horses neigh. You see it now. You hear that perfect note. Black is the light behind the blaze of day. The sun's dark horses call your heart away. Negra, negra es la luz tras el fulgor del día. Negra es la luz tras el fulgor del día. Anuncia claro tu nombre, la voz angélica. Tu corazón se lleva en los negros corceles del sol, aunque un brillo manche el alba en la bahía que su autor dejó impreso en tinta celestial. Negra es la luz tras el fulgor del día. Aunque las yeguas de la mañana se nublan de gris, la melena del arco iris y la piel resplandeciente, tu corazón se lleva en los negros corceles del sol. Sus jinetes pasan al galope y se aprestan a hollar las sombras que rescató el mediodía. Negra es la luz tras del fulgor del día. La carroza de la noche se acerca. No te demores. Alza el portón dorado del crepúsculo. Cruza el puente. Tu corazón se lleva en los negros corceles del sol. No hueles el viento que aúlla. Los caballos relinchan. ¿Lo ves ahora? Oyes la nota perfecta. Negra es la luz tras del fulgor del día. Tu corazón se lleva en los negros corceles del sol. Finally, two short poems from a book called Manual. Now, as you know, this word manual means a book that tells you how to do things with your hands. Bueno, finalmente vamos a leer dos poemas breves de un libro llamado Manual. Como ustedes saben, ¿un manual qué es? Un manual es un libro que te enseña a hacer cosas, que te da instrucciones para hacer cosas con tus manos. And as you probably realized, hands are very important to me. Hands, of course, are agents for action, for doing, making and changing things in this world. Y como se habrán dado cuenta, para el poeta, pues las manos son muy importantes. Las manos son como agentes de acción. Son los miembros que de nuestro cuerpo que digamos hacen, fabrican y producen cambios en nuestro mundo. Now, each of these poems has 10 lines divided into two verses of 5 lines each. So the actual shape of each poem embodies the form of a pair of human hands. So form and content are united. Entonces, ambos poemas tienen 10 líneas divididas en dos versos de 5 líneas. Así que la forma misma de cada uno de estos poemas, digamos que evoca la forma de dos manos. Así que tanto en contenido como en forma, pues vemos que estos poemas están unidos. So in the first of these poems, a young woman, for the very first time, has just got her own house. And in this poem, we catch her walking into her house for the very first time.
Entonces, en el primero de estos poemas, una mujer joven, por primera vez, pues, digamos, como que ha salido de su casa. Y en este poema, pues, la encontramos caminando de nuevo a su casa por primera vez. The afternoon was hanging on a thread. The afternoon was hanging on a thread of silvered light, and everything was perfect at and inside that moment in an intense brilliance. She took the key out of her bag and opened her own door and went inside and walked through her own house, opening blinds to let the curious light permeate in, and through open windows and the French windows onto the garden, where still the afternoon hung on its silvered thread as she went out and through. La tarde colgaba de un hilo. La tarde colgaba de un hilo de luz plateada y todo era perfecto. En y dentro de aquel momento de intensa brillantez, ella sacó la llave del bolso y abrió la puerta de su casa y entró. Y recorrió su propia casa abriendo persianas para que la luz curiosa se infiltrara y abrió de par en par ventanas y contraventanas hacia el jardín donde aún la tarde colgaba de su hilo de plata cuando salió para cruzarla. The second of these poems from Manuel, and the last poem I'll read, is based on a dream I had when I was a young man in my early 20s. I dreamed that I met William Blake, a great English poet and artist who lived 150 years or so ago. And in this dream, we met in a cavern deep below the city of London. And he, William Blake, became my soul guide. Bueno, este poema, pues este segundo poema va a ser el último que nos va a leer Richard. Y también viene de este libro llamado Manual. Y este poema, digamos, como que viene de un sueño que tuvo Richard cuando estaba joven, cuando tenía 20 años. Y él soñó que se encontró con William Blake, el gran poeta inglés y artista que vivió hace ya 150 años, más o menos. Y en este sueño, Richard vio que se encontró con él en una caverna debajo de la ciudad de Londres y que ahí él se convirtió como en su espíritu guía. Now, ever since then, for more than, I'll say that again, ever since then, for more than 50 years, the guiding spirit of William Blake has been with me and will remain with me for the rest. Y desde entonces, por más de 50 años, el espíritu guía de William Blake lo acompaña y se ha mantenido junto a Richard a lo largo de toda su vida. And my guide took me. And my guide took me by the hand and led me into a darkness that was not a darkness, and into a silence that was not a silence, and stopped and said in a voice as quiet as running water, "You have come from a country
in which poetry is so channeled up with elegant stupidity that only opacity is praised and prized. But if you will listen and open up your hands, I shall teach you a poetry transparent and pure as the wind and as impossible to pin down as light. Y mi guía me llevó. Y mi guía me llevó de la mano y me hizo entrar en una oscuridad que oscuridad no era. Y en un silencio que silencio no era. Y se detuvo y dijo con un susurro como el agua que corre: vienes de un país donde la poesía tan enredada está en la elegante estupidez que solo se alaba y se aprecia lo opaco. Pero si estás dispuesto a escuchar y abres tus manos, he de enseñarte poesía tan pura y transparente como el viento e imposible de prender como la luz. Thank you, Santiago. Thank you very much. Thank you, Richard. Yes, we would like to ask you some questions. We would like to start a little dialogue here. Vamos a hacer algunas preguntas al poeta y empezar aquí una pequeña conversación. And the first question I would like to ask you is about poetry and ecology. How do you coordinate these two big activities, these two big causes? And especially, we would like to ask you about the project Albero. What does it consist about? What is it about? Okay, thank you very much. That's a really good question. Now, as a poet, I work for ecology through poetry. That's the first thing to say. I don't have other things that I do within the ecological movement except through poetry. Bueno, lo que dice el poeta es que, digamos, él ha estado involucrado en ambas cosas, en la ecología y en la poesía, y que para él, pues, son dos áreas perfectamente, digamos, como coordinadas. So the Albero project, with the Italian name Albero, meaning tree, árbol, was started by myself and the Italian poet Silvia Pio, who has an online journal, poetry journal, which she calls Margut. Y el proyecto Albero, Albero en italiano significa árbol, él lo empezó con una poeta italiana llamada Silvia Pio. Silvia Pio. Pio. Y pues sobre todo a raíz de un diario que ella empezó a llenar, ¿cierto? Un trabajo poético relacionado también, digamos, como con los árboles. So in 2016, I attended a festival which she and her husband had organized in Piemonte, in Italy, where she lives, which was a festival of trees, Festa degli Alberi. Y en el año 2016, a Richard lo invitaron a un festival, pues esta poeta lo invitó, en la ciudad de Piamonte, en Italia, y era un festival de poesía, digamos, relacionado directamente con los árboles, o sea, digamos, como el tema era precisamente ese. Well, actually, it wasn't so much of a festival de poesía, it was just a festival celebrating trees. Dice el poeta que era un más que un festival de poesía, era un festival celebrando, digamos, a los árboles como tal. That's right. And a performance was given of my poem Tree in Italian, translated by Silvia, and then we developed that as a project on her website.
y que durante ese festival se hizo un performance basado en su poema Árbol, que fue el primero que leímos el día de hoy, y estuvo traducido al italiano por ella misma, por Silvia, y bueno, pues fue, digamos, como pues, bastante particular, yes. Bastante... So the online project includes now, I think it's 13 or 14 translations of the poem Tree into 14 or more languages. And it also involves poems by other people, artwork, videos, music, sketches. So a whole variety of works by different artists and poets connected with trees. Oh, and also some statements about poetry and ecology. Y entonces, pues, pues digamos, una parte importante de este proyecto, pues, ha sido la traducción a muchísimos idiomas de este poema, Árbol. Pero también, digamos, se ha recogido un trabajo artístico pues, de diversas disciplinas en torno a los árboles, música, pintura, escultura, de toda clase. Y pues lo que se ha buscado es precisamente esto, celebrar, digamos, como al árbol, a los bosques, ¿sí? So, we hope that this small tree it's already become like a wood and it will expand into a forest, an international forest. Y lo que espera el poeta y las personas que trabajan en este proyecto es que esto se convierta en una especie de bosque poético que se extienda y crezca pues por diversas razones. So Richard, the second question we would like to ask you, it's about the role of poetry. Regarding the threats, the ecological threats that we all face. Le estoy preguntando al poeta acerca del papel de la poesía que tiene, pues, sobre todo, pues, en este mundo, sobre todo, pues, como con las amenazas ecológicas que todos estamos enfrentando ahora mismo. So the role of poetry in a crisis, in the ecological crisis. Well, I think we could perhaps connect that with Hölderlin, Friedrich Hölderlin, the German poet, who wrote a line, Was wozu dichter in dürftiger Zeit? And this has become very famous, this line, as a keynote to what poets should be doing. The English translation, this line has been translated many times, what should poets do? What use are poets in a hard time, in difficult times, in a lean time? What is the point of poetry when things are difficult in the world? Y bueno, pues ante esto, Richard, lo que está respondiendo es que pues va muy de la mano con un verso famoso del poeta alemán Hölderlin, en el que el poeta, digamos, reflexiona acerca del papel mismo de la poesía. ¿Qué debe hacer la poesía? ¿Qué debe hacer la poesía en un mundo difícil? So, the answer, I think, is very simple. What do we poets do about the ecological crisis? What do we do in a time of difficulty? We do what poets have always done and always will do, and we do this more intensely and more attentively and more consciously than at any time ever before. Y que la respuesta pues realmente es muy simple, pues y más simple pues de lo que parece, y es que el papel de la poesía y lo que tienen que hacer los poetas hoy en día es lo que se ha hecho siempre, lo que los poetas han hecho siempre y lo que harán siempre, solo que esta vez será quizás de una forma más intensa, más atenta, más consciente, más fuerte que nunca. Now that means that we write the truth,
our own, which involves feelings, our own personal feelings. We criticize politicians. We speak truth to power. And we are not afraid of political repression. Freedom is extremely important in this time, the freedom of the poet to speak. So we focus on all of these things at once. ¿Y qué hace la poesía? La poesía habla verdades, la poesía canta verdades, enfrentando al poder, enfrentando a los políticos, enfrentando sus decisiones políticas. Y todo esto lo hace de una manera And also conjunta. We tell our own truth. Y cuentan sus propias verdades y también pues manifiestan sus propios sentimientos. And we tell our own truth. We tell the truth. Y contamos, sí, nuestras propias verdades. Okay, Richard, and the third and final question we would like to ask you is, you started the International Poetry Festival in Cambridge in 1975. Yes. So please tell us a little bit about this experience and in general about the importance of poetry festivals around the world. Aquí le estoy preguntando al poeta acerca de la fundación del Festival de Poesía de Cambridge que estuvo, digamos, a su cargo en 1975, y acerca de, digamos, como de la importancia de los festivales internacionales de poesía como este, en su opinión. Okay, well, here's a little story, and it connects with Latin America. In 1970, Octavio Paz came to Cambridge. He spent a year here. And I was part of a circle of friends. And he introduced a sense of vitality and internationalism into our dialogues. He was a great inspiration to me. Then he left, I felt very sad when he and his wife, Marie Jo, left Cambridge. There was a gap, a hole. Something was missing. Okay. Bueno, y que, digamos, el para responder esto empieza pues con una pequeña historia, y es cuando en 1970 el poeta mexicano Octavio Paz visitó la ciudad de Cambridge, y que cuando él llegó allá, pues digamos, se hizo amigo y un gran amigo de Richard. Y que una de las cosas pues, que más destaca Richard acerca de Octavio Paz fue toda esa vitalidad que él le trajo a la poesía, a ese ambiente, digamos, poético de ese lugar, pero sobre todo como ese sentido de internacionalismo que empezó a inundar a todos estos poetas jóvenes de este momento. Y qué bueno que cuando Octavio pues, finalmente se fue con su esposa de allá de Cambridge, pues él dejó como un vacío, un fuerte vacío, como una gran grieta, y todos lo extrañaron muchísimo. Right. So, in 1973, Ezra Pound died. And there were several important events commemorating him in Cambridge and in London. And for me, this was a moment in modern poetic history that seemed to me very significant. I had also met Pound once when I lived in Venice at the house of the English poet Peter Russell, who was a follower of Pound. Y bueno, que años después, en 1973, tuvo lugar la muerte del poeta Ezra Pound. Y que dice Richard que pues para él pues eso fue como un evento significativo en la poesía mundial. Y también pues para él, teniendo en cuenta que él tuvo la oportunidad de conocer a Ezra Pound cuando Richard vivió en Venecia. Y de hecho Richard vivió en la casa del poeta inglés Peter Russell allá en Venecia, y allá tuvo la oportunidad de conocerlo.
Yes, that was in 1964, when I was a very young man, just having finished studying at Cambridge. Anyway, these two events, Octavio leaving and Pound dying, made me feel that it was necessary. We needed to do something. So an idea came into my head as I was sitting on top of a bus going to work. And the idea was, a little voice in my head said, why don't we organize a poetry festival? And that idea refused to go away. Entonces, pues que estos dos eventos, pues la ida de Octavio Paz y la muerte de Ezra Pound, pues ahí lo marcaron mucho. Y entonces una vez, mientras él iba en bus para el trabajo, estaba ahí sentado pues en el bus y era como una voz ahí diciéndole, bueno, ¿por qué no empiezas tu propio festival de poesía? Y era una voz que no se iba, era una voz insistente que le decía, bueno, ¿por qué no lo empiezas? ¿Por qué no lo haces? So I set up a committee and spent 2 years working, unpaid, to launch this huge international festival. Well, it was huge at that time. We had nearly 100 poets from many different countries and lots of different parts of the United Kingdom, as well as Ireland. And it was very important to represent poets reading their work, but also pockets, small centers, vital energy, which were generally the small presses and the small magazines. So each of these important presses, but not very well known, was given a part in the festival to present their points of view. And of course, they're poets. Y bueno, pues fueron alrededor de 2 años de un trabajo intenso y sin recibir pues un centavo, pero que empezó a dar muy buenos frutos porque empezaron a llegar muchos poetas, pues no solamente de otros países, sino que sobre todo digamos como de todo el Reino Unido, incluyendo Irlanda, y se volvió pues como una conjunción de voces muy interesante, sobre todo porque se le estaba dando la oportunidad a muchas voces digamos como desconocidas que empezaban a hablar y era como sorpresas que salían de un bolsillo, ¿no? Entonces ahí también se tuvieron la oportunidad, pequeñas revistas de poesía también pues como de salir a la luz y fue digamos poco a poco se fue convirtiendo en un festival de renombre, en un festival de poesía pues muy importante alrededor del mundo. If we look at the history of modern poetry festivals, we can see that they began around the same time in the early to middle 1960s and then developed in the 1970s. I think that's very interesting because that's, what, 15, 20, 20 years after the end of the Second World War. Que si nosotros nos detenemos a observar un poco la historia de los festivales de poesía, nos damos cuenta de que la gran mayoría de ellos alrededor del planeta empezaron entre estas dos décadas, entre los 60 y los 70, y que fue pues digamos muy, muy particular porque tuvieron lugar después de este gran evento que fue la Segunda Guerra Mundial. So it was quite clear that there was a spirit of internationalism prevailing through the 60s. And that affected, that was not only in the Western world, but it was also in the communist world, with poets like Yevgeny Yevtushenko reading to very, very large audiences. So that, you know, by the time I was a student in 1961 to 64, we were absolutely used to the idea of giving poetry readings. It was just part of the general atmosphere at that time. Y que entonces, pues una de las características de estos festivales de poesía fue ese espíritu internacionalista que se empezó a despertar en todos estos poetas alrededor del mundo, no solamente en el mundo occidental, sino también en el mundo soviético, con poetas como Yevgeny Yevtushenko, que pues digamos empezó con esta gran tendencia de leer
poesía a públicos muy numerosos. Y que era, pues bueno, sí, era como una especie de tendencia en el mundo, pues sobre todo como en este mundo cultural, tener las aspiraciones de leer poesía y de leer poesía a diferentes públicos y en diferentes lugares. Now, personally, I've always been, ever since I was perhaps a teenager, I've always been an internationalist. Then, in a rather inarticulate way, I began to understand, even as a schoolboy, that poetry belongs to every language and every culture in the world. Y que bueno, también, digamos, como desde su infancia y juventud, desde que él empezó a interesarse, pues, por las letras, pues él siempre se sintió inundado por este espíritu internacionalista, porque siempre ha tenido, digamos, como esta idea de que la cultura y la poesía en realidad son para todo el mundo. Exactly. So, it was natural then to start in 1975 to start a poetry festival that was international. And in this sense, I believe I was following the spirit of Pound, of Octavio Paz, of Peter Russell, and of an immense number of other poets going back over the centuries. So there was plenty of precedent for internationalism in poetry. It's not a new thing. There has always been internationalism in poetry. Poetry has always crossed over linguistic and national borders. Entonces, pues digamos que siguiendo ese espíritu, siendo pues como guiado por ese espíritu internacionalista, pues ya fue años después, en el 75, que él decidió pues empezar este festival. Y empezarlo como un festival internacional de poesía, sobre todo porque la poesía, dice Richard, pues trasciende unas barreras lingüísticas, trasciende barreras culturales, y nos habla a todos y desde diferentes momentos de la historia, y siempre nos ha hablado y nos habla y nos seguirá hablando. Ok, sí. Richard. I just wanted to say a couple of other things. We can see that there are hundreds and hundreds of poetry festivals these days, and I think that's terrific. And a poetry festival can simply celebrate a location. It can celebrate the memory of a great poet who lived in that place. It can celebrate the spirit of a town or even a village, a country. That's all fine. And that's all to be absolutely praised, because poetry is local. Shakespeare talks about poetry having a local habitation and a name. Sin embargo, pues una de las cosas que también, digamos, Richard destaca de la poesía es como su espíritu local, porque pues digamos un festival de poesía se puede organizar en torno a un lugar, en torno a un personaje, en torno a un fenómeno social, digamos como muy focalizado, así como decía Shakespeare en algún momento, y es que la poesía digamos como que tiene un habitáculo, tiene un lugar de residencia. But I'd like to end with this point, and I think this connects up with what the Festival of Medellin is doing in a magnificent and very powerful way that entirely fits the present moment. And that is, let's return once more to Octavio Paz. For Octavio, he said in his book, The Labyrinth of Solitude, for the first time in our history, we are contemporaries of all humanity. And elsewhere, in his many other works, he says, all poetries form one poetry. All poems form part of one great poem,
And that is the poem of humanity. And I think we even need to say it goes far beyond humanity. It's the poetry that celebrates nature and everything that nature, that the word nature involves. Y que al mismo tiempo, pues, el poeta también, digamos, o sea, además de lo local que puede tener la literatura, él también destaca su capacidad como internacional y, digamos, como que eterna. Y para esto vuelve de nuevo a Octavio Paz, y él tiene, pues Octavio Paz tiene, digamos, como dos frases, pues digamos, como que lo influenciaron mucho en este sentido. Y la primera es que nosotros somos contemporáneos de la humanidad. Y la segunda es que todos los poetas hacen un poeta y todos los poemas hacen un poema. Entonces, que de alguna manera, pues la poesía tiene como esta semejanza con la naturaleza, en el sentido de que se extiende y es universal. Okay, Richard, we want to thank you very much for your presence. Bueno, y una cosa que se me había olvidado, y es que es pues como este el papel que este Festival de Poesía de Medellín está haciendo, y es que, digamos, está perpetuando esta extensión de la poesía, y la está volviendo universal. Hace parte pues como de este gran trabajo. So thank you, Richard, for your presence in this festival. Thank you for keeping alive this flame of Prometheus. We want to send you a big hug from Medellin, and we hope that you can join us in person maybe next year, to keep this poetry flowing everywhere. Thank you. Muchas gracias por su presencia. Dice Luz Estela Giraldo, muchas mariposas azules que nos inunden de esperanza. Gracias, poeta. A person from the audience says that she hopes that many blue butterflies flow everywhere and give us so much hope. So thank you, poet. Gracias a ustedes. Y los invitamos entonces a adquirir nuestras memorias del festival en su versión digital a través de la plataforma de transmisión y de nuestra página web www.festivaldepoesiademedellin.org. Esperamos que nos sigan acompañando en las diversas actividades programadas hasta el próximo 10 de octubre. Recuerden que a continuación los dejamos entonces con la memoria audiovisual de estos 30 años del festival. Tengan una feliz tarde y reciban un abrazo cordial. El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. This is the wind in a field of corn. Great crowds are fleeing from a major disaster. Down the long valleys, the green swaying wadis, down through the beautiful catastrophe of wind. Families, tribes, nations, and their livestock have heard something, seen something, an expectation, or a gigantic misunderstanding has swept over the hilltop, bending the ear of the hedgerow with stories of fire and sword. I saw 1,000 years pass in 2 seconds. Land was lost. Languages rose and divided. This lord went east and found safety. His brother sought Africa and a dish of aloes. Centuries, minutes later, one might ask, how the hilt of a sword wandered so far from the smithy. And somewhere they will sing, like chaff, we were born in the wind. This is the wind in a field of corn. What is poetry? ¿Qué es la poesía? Look at those naked words dancing together. Mira esas palabras desnudas bailando juntas. Everyone's very embarrassed. Todo el mundo está muy incómodo.
What's next? Oh, God, give me. Hey, okay. Ah. Oh, no. Yeah. Only one thing to do about it. Off with your clothes and join in the dance. Solo hay una cosa que hacer al respecto. Quítense la ropa y únanse al baile. Naked words and people dancing together? There's gonna be trouble. Palabras y personas desnudas bailando juntas? Va a haber problemas. Here come the poetry police. Ah, viene la policía poética. Keep dancing. Sigan bailando. Keep dancing. Sigan bailando. Keep dancing. Proofs, pruebas. Delete leaves, the hum of long evenings, light. Change to bold, the grip of frost, black nights. Rearranged, forest gales, seas steep as stairs. Italicize the stinging slopes of rain. Stet, the murderous world, heartland of despair. Indent, in the beginning, begin again. Insert an asterisk over Bethlehem. Replace damaged characters with wise men. Substitute stable for inn, manger for bed. Transpose caviar and crust, fish and hook. Realign hope, cherish the hungry and the dead. Print, weigh in your hand, spring's budding book. Lo que el viol se viente. They are listening in the wires. They are listening in the wires, in the walls, under the eaves, in the mouths of children, in the ears of old women. They are listening to this now. So let's hear it for the secret police. A much misunderstood minority. After all, they have their own ways of seeing things, saying things, hearing things, cooking things. They have a culture uniquely their own. And we think they should have their own state where they could write their own confessions, their secret histories, cultivate their habits of watching by watching each other, and salute their flags at attention, on parade at their monuments, wearing their medals on their secret anniversaries, and sing praises to the god of paranoia. And at the end of the day, bury their dead, publish their coded obituaries, rest at last in their own kind of peace, forever! Como introducción, un pequeño poema, una autobiografía. Mi familia era pobre, sin educación, sin el poder de expresión. Pero resulté ser un poeta. ¿Por qué? Primero en inglés, heredity. How you became a poet's a mystery. Wherever did you get your talent from? I say, I had two uncles, Joe and Harry. One was a stammerer, the other dumb. Herencia. ¿Cómo te convertiste en poeta? Es un misterioso. ¿De dónde crees que vino tu talento? Les dijo, yo tenía dos tíos, yo y Harry.
uno tartamudeaba, el otro era mudo. Breast mouse. They rolled it under their fingers. I dreamt of it and it grew. Each time I thought of it, it grew. The more I ignored it, the more it grew. It started as a dried pea in a pea shooter, then a walnut, then a golf ball, a huge hump in my skin. I thought of the little prince and his elephant swallowed by a snake. Then seven peas grew in my armpit. I walked to the doctor's. The GP's shock shook me. We drove hours back home. The road swam and wiggled. Bear claws of rain slashed the windows. It felt like being a pilot. There were no other cars. There were no street lights. It was a kind of flight. The next morning at the hospital, the consultant noted its smoothness. "We'll cut it out," he said. "It could be a giant," he said. When I woke, the anaesthetist had written me a poem, composed while he stroked my hand as I sunk into sleep. I'd felt a deep uncomfortableness with the way he shone my palm. I looked down at my chest, a sunken crater, the nicotine yellow caress of iodine, my breast with its new darn, fishbone searcher, mended. The fairy is bored with her garden, bored with flying around, bored with twinkling, bored with having sex with drunk people just because they make good promises. They work so hard to get her. They smoke and swallow and knock them back. They say, "This time, I'm not leaving." They stroke her trembling ears. Every night she elopes, expectant, sincere, brimful of believing. And every morning she crawls back to her garden, untangles her bent wings, sticks her head in the birdbath. Her lovers always insist on coming down. The bright eyes last night that stared right at her become staid, serious, look right through her. Sometimes they're not drunk, sometimes they're crazy. She gets treated like a symptom. They take blinding pills and stop returning calls. The fairy likes the drunks, likes the crazies. She's aroused by the feverish, those hot and brief affairs. But the lonely, fuck, they really kill her with their coffee and their realism and their not coming out to play. When she masturbates, and fairies often do, she dreams of tired skin, dry lips, sober eyes. She dreams of losing herself on worn carpets, stained fingers, the sad and suffocating love of the lonely. The fairy is bored with her garden, bored with her wind chimes, her lip gloss, her tiny, shiny singing voice. She wants someone who doesn't need enticing, who finds her somewhat dull and ordinary, who picks her sequins off the pillow with disdain and drapes her with a heavy arm. She wants snores that rip the darkness, darkness that leaves in the morning, ripe, huge bodies that remain. The fairy wants to groan, to fart, to stay for breakfast. The fairy wants to be ripe and huge. Brussels. El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.